Las horas, los días, las semanas, los meses y los años, e inclusive los siglos, pero no pasarán los días en que un héroe proteja a los débiles, ayude a los necesitados e imparta justicia, como lo es el paladín de la justicia, el zorro. Hoy presentamos Dinamiten el Puente. Buena. ¿Cómo estás? Ah, estamos por acá, mano, negro, en casa, mano. ¿Cómo están? Todo bien. Uy, asa. Pasamos bien la Navidad y todo. Sí. Ahora vamos a ver si es que vamos a pasar el año nuevo. Sí, señor, necesitamos mucha plata para nuestro. Esta es la oportunidad para que ustedes ganen. ¿Así? Buena plata. Perfecto, ¿qué hago? Bien. Le he contratado para hacer un trabajo. ¡Vaya! ¡Trabajo! ¡Vaya, yo te lo vendé, señor! Un trabajo muy especial. Ustedes son los más grandes dinamiteros de la zona. Pero es un trabajo increíble. Claro. Pero ahorita mira, buena paga. Sí, hay plata, no hay problema. Acá va a haber mucha plata, mucha plata. Tranquilo, entonces. Me adelanta, mandiole algo, señor, porque vamos a necesitar para comprar dinamita. Claro. Sí, pero no tenemos ningún peso y ahora queremos que cobrar también nuestro aguinaldo. Claro, aparte de eso, nosotros somos los mejores dinamiteros que existe. Dinamiteros somos nosotros los mejores. Y nosotros le enseñamos a Luque. Bien. Vamos a proseguir. Decíamos los más grandes dinamitos. Sí. Vamos a dinamitar el puente que une Las Vegas con California. Ya es el culo lo que hay. Bueno, y ahora, ¿cuánto va a haber la plata? ¿Plata? ¿Cuánto? Vamos a darle un buen toque. Un buen toco. Y un poquito de plata, de llama. Bueno, señor, cuando quiera. Entonces termina el trabajo y está la plata. Por supuesto, regresan a la gobernación y le voy a dar el dinero del gobernador. Pueblo es que hay peta con plata cosas. Oiga, ya vamos a venir el zorro, no hayan dicho cómo hay. Ni nunca. Ya tenemos dar de banco. Ya yo bajo mañana de bombita, mañana de samán, para la pólvora. Escuchaste, niña, las barbaridades que piensa hacer tu padre. Dolores, tenemos que avisarle al zorro. Sí. ¡Vamos, niña! ¡Vamos! Bien, estos muchachos harán el trabajo que a mí me hace falta. ¡Dinamitarán el puente! Y esa será mi victoria. Luego construiremos un nuevo puente con los doblones que el virrey enviará. Y construiremos un puente caí. ¡Nada más! Papi, no tan fuerte, papi, que tengo miedo, papi. Dios. Si no era por el juramento que le he hecho a tu madre, pues a esta hora te daría un patadón en el trasero. ¿Qué es lo que decís, papi? No se escucha bien. Ay, que viene, papi. Buenas tardes. Buenas tardes, señorita. ¿A qué debo el placer de vuestra visita? Ay, buenas tardes, señorita Florencia. Buenas tardes, Dolores. Buenas tardes, señorito de la Vega. A propósito, ¿por qué le dicen señora Dolores? Porque doy dolores de cabeza a cierta persona que no se porta como hombre. Ay, señorita Florencia, cada vez que la veo, siente alegría en mi corazón y a la vez un poco de envidia. ¿Por qué, señorito de la Vega? Ay, es que usted es tan bonita. Siempre la atracción de la comarca, de la comarquita, y no yo. Dios, disculpe usted, señorita. No es nada, señor de la Vega. Bien,
¿A qué debo el honor de vuestra visita? Bueno, señor de la Vega, en vista en que no encuentro al zorro por lugares donde él acostumbra, vine a preguntarle a usted si no sabría ayudarme a encontrarlo. ¡Re Dios! Yo tampoco sé dónde encontrarlo, pero dime, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Ay, señorita, yo también quiero saber lo que pasa. Mi padre ha contratado dos forajidos para dinamitar el puente que une... ¡Re Dios, Encarnación con Posadas! No, Las Vegas con California. ¡Ah! Y estoy buscando al zorro para comunicarlo, porque es el único que nos puede ayudar. El zorro, re Dios, el zorro en boca de toda la gente, pero no sabemos dónde encontrarlo. Ay, yo sé, papi. ¿Tú sabes? ¿Cómo? Sí. ¿Por fin? En la tele, en el programa El Bar de los Dislocados, papi. ¡Otra vez con macanada! Ah, entonces yo me voy a dormir. El zorro es el único que nos puede ayudar a evitar que se dinamite el puente. Claro que sí. El zorro es el único que puede evitar que se dinamite el puente. Este trabajo es para el zorro. Pasarán las horas, los días, las semanas, los meses y los años, e inclusive los siglos, pero no pasarán los días en que un héroe proteja a los débiles, ayude a los necesitados e imparta justicia. Como lo es el paladín de la justicia, el chorro, el zorro. ¿Ya voy a ir por nadie? Yo a tú. Bueno, póngase. Yo a tú. ¿Cómo está la piola? ¿Qué voy a ir? Atacame bien fuerte. Oye, yo voy a tú. A ver, ¿sería cojina? ¡No! ¡Dego y llevo! ¡Tengo la piola! ¡Dego y chuta de ceina! ¿Cómo vas a atajar, hijite? ¡Tengo yo con Andrés! ¡Dale! ¡Rápido, si quieres ir! ¡Ay, ya es tarde! ¡Espera, voy a gastar un gato! ¡Rápido! ¡Ahí está! ¿Cómo hace? ¡A ver, yo tú! ¡Esperame, voy a estar bien! ¡Cuaco se vida! ¡Ay, este con Andrés, allá! ¡Pero es tu nombre, Érico! ¡Cómo hace! ¡Dale! ¡Cómo hace! ¡Ya voy a estar! ¡Yo vaya! ¡Déjame! Cualquier cosa se ve de cota. Yo a tú. Ayer tiras a Tama. Yo a tú. Voy a buscar gente como gobernador. Pero vamos a ganar la plata. Vamos a ganar mucha plata. Eso es muy importante. Ahora sí vamos a dinamitar todo esto. Por fin vamos a explotar este y vamos a ganar mucha plata. O sea que todo este puente catapum de cabeza. Este gobernador tiene cada idea, ¿eh? Y vale hoy. Y cada idea que él hace es mejor para nosotros porque ahí ganamos mucha plata. ¿O está cansado? Sí, señor. Saco tereré un ratito para tomar. Muy bien. Verá que vamos a tomar de acá nomás. Vengo al agua. Chau. ¿Qué tú dices? Rico el agua. ¡Hoy todo el agua! Especial. ¿Tres vendes a veces? Sí. De ahí nomás yo hice, ahí te cuadra el agua. ¡Ay, ya, popo! ¡No, Eru! ¡Un espejo! ¡No, bien! ¡Cállate, pesa, guay! Este sí. Es una broma nomás. Ahora después vamos a tomar gaseosa y vino humita. Vamos a tener mucha plata para comprar todo. ¡Pobre puentecito! ¡Y ñambo vegeta ya! ¡La dinamita! ¡Yo no voy a colocar! ¡El corano murió, candela! ¡Yo voy a colocar la dinamita! A ver, tú descansó. Ábrela ya y flota, pues, atásela. No me. Ábrela ya colocada. No me vamos a colocar. A pestepita y chévere. A ver, pestepita. Estoy muy cansado. Ábrela ya en boca, puta. Tirango, joven. Está mi vecino, ñamón, va y pata. Ahí está, va. Ni no ahí encuentro a mi vecino. Hacerla hacer. ¿Qué estamos? Pestepita y chévere. Bueno. A dejarle para que el viento no apague. ¡Ay, ya! ¡Vamos, capitán! ¡Ay, ya! 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 ¡Ay, ¿Cuál invade este beso? ¿Cuál invade este ajena? ¿Le han boca puta a tu cabeza?
Eso es tu cabeza, tío. ¿Eh? Ate, coa, con pita, coa. Délame a capo, nada, Ya vayamos a capu, coa. Dale, dale. Vayamos a capu. Ay, 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 para que la mano con puente, coa. Muy bien. Con puente, coa. Eso, esas eran las hermanas. No, eso no. Eso no. Eso, vámonos. Vaya ya, puta. Ya, mi amor. Busca vida, loco. Ahora sí que te rindes, forajido. No, viste, este chivo quiso aprovecharse, ¿no? Y por eso yo que tal vez quedó, viste, como le pegué así. Le no quería llegar. Sí. Te querés pasar de listo, forajido, ¿eh? No, porque... Te querés pasar de listo. Así que, vete a aquel lado. No. Y ahora sí, llegó la hora de que lleven la marca del zorro. La Z del zorro. Ah, perdón. Hice la F de Feliz Año Nuevo. Esta vez sí, la Z del zorro.